No, en principio no. Alberto, que bueno, va evolucionando bien, estamos muy contentos con su evolución. Está haciendo trabajo con Tomás al margen del grupo, lógicamente, pequeños esfuerzos, pero todos los que hace son positivos, ¿no? Entonces, bueno, lo más probable es que sea baja, porque además en el caso de llegaría, bueno, pues sin haber podido entrar con el grupo, pero al margen de Alberto, pues nadie más. Mejor ya con menos dolor, con más confianza cada día. Yo creo, y con un poquito más de ritmo, ¿no? Que él también lo decía, ¿no? Que le falta, pues, el ritmo de competición, el encontrarse, eso es otro, lo dan los entrenos y la propia competición, ¿no? Yo creo que cada día que pasa, pues, lógicamente, mucho mejor. Con bajas el Barça, con la exigencia de dos partidos de Euroliga, pero bueno, vimos cómo fue capaz de competir el otro día en Málaga. Seguro que va a competir contra Baskonia, incluso el otro día iba hablando de 14, pero compitió hasta el final. Pese a todo, este Barça ha cambiado, ¿no? Y sobre todo eso, da la sensación, incluso sobre todo de los últimos partidos, en tanto Liga como Euroliga, que es competitivo, que puede ganar o perder, pero que compite hasta el final. Pero gana mucho, ¿eh? Es que gana mucho, porque comentas ahí que es competitivo, como que, pero es que gana mucho, ha ganado antes de ayer ha ganado por 20 en Atenas y al Real Madrid también hace muy poco, por mucho. Es un equipo muy competitivo que además gana muchos partidos. Si ha cambiado, pues claro, cambia, porque al cambiar los entrenadores y al cambiar los roles de los jugadores, pues los equipos cambian, ¿no? Cada entrenador tiene un estilo y bueno, yo creo que cada día que pasa, pues el equipo se parece más a lo que su nuevo entrenador quiere. Y respecto a los roles de los jugadores, yo creo que algunos bueno, pues me imagino que por propio gusto de los entrenadores y otros, como bien dices tú, por algunas ausencias, pues han ido cambiando de rol y teniendo mayor o menor presencia en la pista. Pregunta un poco marrón, Moncho. ¿Qué base te gusta más? ¿Este o el de Sito? ¿Qué base me gusta más? A mí me gusta mucho cómo juegan los equipos de Sito, muchísimo, siempre lo digo. Son equipos que tienen un baloncesto muy dinámico, tienen un baloncesto muy alegre. Pues el Barça de Pešić también es un equipo que tiene, quizás con otra forma de juego, un estilo muy marcado. La verdad que para mí juegan muy bien los dos. Este equipo juega muy bien, defiende muy bien. Como te dije antes, los equipos de Sito siempre juegan muy bien. Lo pregunto porque los propios jugadores cuando ganaron la Copa Sí. decían al final que Pešić, digamos que había simplificado un poco las cosas. Hay que preguntarle a ellos. ¿Fue una semana esta especial, Moncho, diferente después de todo lo que pasó en Badalona? No, para nada. Si ha sido una semana especial es porque es muy larga, ¿no? Porque hemos jugado un sábado y volvemos a jugar el domingo y por el camino hemos tenido, bueno, pues alguna acción del club, pero en lo que se refiere a nuestro día a día, absolutamente normal. Pues me imagino que bien. Yo creo que también lo mejor es que le podéis preguntar a él y me parece que esta semana ha hecho un montón de entrevistas, ¿no? Y lo mejor es que le preguntes a él. Yo creo que bien. Sí. Sí. Claro. Cuando hablas de irregularidad, bueno, pues lógicamente hablas del Barça, pero yo creo, y normalmente hablas del mérito y el demérito, ¿no? Entonces, el mérito para irse y el demérito para que le vuelvan. Yo creo que es el mérito para irse en el marcador y el mérito de los otros equipos para volver, porque creo que tanto Burgos como Málaga tienen un nivel de acierto en un momento dado que es al margen de lo que puede hacer el Barça, ¿no? Demuestran lo grandes equipos que son, ¿no? Han jugado muy, muy, muy bien ambos equipos para volver, ¿no? No creo que sea un problema de que el Barça bajara el pistón, sino que fue, yo creo que mucho mérito de ambos equipos, como decías. Y el Barça para ganar en Burgos,
por ejemplo, hablando del último partido de Liga, antes de hablar de Euroliga, tiene que meter unas canastas, bueno, pues fruto de la calidad de sus jugadores, ¿no? Como son, bueno, que me vengan a la mente el triple de Víctor Claver, dos o tres canastas de Urtel llegando en contraataque, las canastas de Jackson en la prórroga, de mucho, mucho, mucho nivel, de mucho nivel. No, yo creo que imprevisible no es. Sabemos perfectamente qué es lo que buscan, qué es a lo que juegan. Yo creo que tiene un estilo reconocible. Entonces, imprevisible no es. Pero claro, tiene tanta calidad en sus jugadores que aunque sepas que Urtel es muy bueno, pues lo sabemos todos, pero acaba siendo muy bueno en el partido, las mete porque tiene mucha calidad, o jugadores como Jackson o Tomic, o bueno, es que hablar de la plantilla del Barça, claro, es hablar de uno de los grandes equipos de Europa, ¿no? Sí, yo creo que defensivamente ahora están a un gran nivel desde el punto de vista táctico, donde emplean, bueno, diferentes soluciones, y en el uno contra uno es un equipo que exige mucho, y a nivel asistencias no solo tiene que ver con que tú pases el balón, sino con que seas capaz de transformar ese pase en canasta, ¿no? Y entonces ahí hay mucha gente que es capaz de hacerlo, ¿no? Decía Mate el otro día cuando le daban el premio de MVP de febrero, que una de las claves podía ser que el equipo tuviese personalidad. Supongo que habrá más claves, ¿no? Sí, tener personalidad, ser sólido, no ser irregular. Claro, hay una cantidad de coletillas que hay que claro, hay que tener personalidad. Vale, pues venga, chavales, con personalidad y a ganar. Hay que transformar todos esos tópicos, ¿no? En tópicos, ¿no? Esa forma de hablar, lógicamente, en recetas baloncestísticas. Me imagino que cuando Mata habla de personalidad es que las metemos cuando estemos solos, que no perdamos balones, que tengamos un buen uno contra uno defensivo, que estemos bien en el balance. Pues seguro que se refiere a eso. Yo también estoy de acuerdo con él. Tenemos que tener personalidad para poder ganar. No vale de nada repasar el partido de ida. Pues vamos, a mí pensar en el partido de la ida solo me genera malas sensaciones, lógicamente. Fue una derrota abultadísima y durísima, ¿no? Y nos hizo sentir muy mal. Bueno, para lo único que puede valer es para saber que si no estás a nivel durante todo el partido te puede ocurrir eso. Hablando de Nacho, se supone que va a recibir el cariño, ¿no?, de la afición, como siempre suele pasar. ¿Temes que esté sobreexcitado con todo lo que ha pasado y con las ganas de devolver ese cariño, todo lo que ha pasado, todo lo que ha visto en la Me preguntáis por Nacho y yo no me puedo poner en la piel de Nacho. Puedo imaginarlo. Pero él ya ha respondido a esto, ¿no? Ha dicho que ha sido una semana desde el punto de vista de los sentimientos muy difícil para él, lógicamente. Como es fácil, haciendo un proceso empático muy fácil, ponerse en su pellejo en este aspecto, ¿no? Estoy seguro que agradecerá enormemente que le aplaudan, como le aplauden siempre, ¿no? No, a Nacho es uno de los jugadores que nuestro público quiere más. Pero Nacho ya tiene muchos tiros pegados. Yo estoy seguro que cuando el balón suba ya estará centrado en lo que tiene que hacer. Además, que creo que esa es una de sus virtudes, ¿no? Que es un jugador con una capacidad técnica y táctica importante a nivel concentración, y estoy convencido que no va a afectar. ¿Te ha llamado Carlos? No. Es que no me tiene que llamar a mí. No, no, no. Prefiero no hablar del tema, ya. Pasar páginas. Es que no, atrás, no. Es que nosotros tenemos mucho que mirar para adelante. Es que si hiciéramos este tipo de análisis todas las semanas, pues imagínate. Yo ya he dado mi opinión al respecto. A mí me parece algo extraordinario que yo no había visto nunca. Es una falta de respeto hacia un compañero profesional. Ya te he dicho que no voy a entrar a valorar las razones que han llevado a Carles a decir eso, simplemente que no lo comparto. No hay mucho más que decir. Nosotros tenemos que pensar en todo lo que tenemos ahora por delante, que es mucho, y pensar
en lo nuestro, ¿no? Y seguir peleando para intentar cuanto antes alcanzar nuestro objetivo, y es lo que nos tiene que preocupar y es en lo que tenemos que estar. ¿Cuánto de cerca de ese objetivo? A estas alturas de la película y con las victorias que tenéis vosotros, los que están ahora mismo en descenso. ¿Cuántas ruedas de prensa llevaremos tú y yo juntos para que me hagas esta pregunta? Claro. Yo no veo más allá del partido del Barça, ya lo sabes. Yo me centro en lo inmediato, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos, pero no es una pose, ya os lo he dicho muchas veces, que no pienso en más que en hacerlo lo mejor posible para competir el domingo y nada más, nada más. No sabes cuánto cerca, cuánto, bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido contra el Barça, competirle, intentar llevar la victoria. Ganar y estar un poco más cerca. Claro. Claro. Y mirar para arriba. Nosotros siempre miramos para arriba, nunca bajamos la cabeza. Nunca bajamos la cabeza. Yo creo que la forma de conseguir los objetivos a largo plazo es tener el foco en el corto plazo. Y yo creo que eso, vamos, ya me conocéis de sobra para saber que pienso así, no solo digo, sino que lo creo realmente. Vale, pues finalizamos la de prensa.